Hola amigos del internet, sean bienvenidos a un nuevo video. Ya leí absolutamente todos sus comentarios y ya sé que TikTok sacó una actualización, por eso la alternativa y la otra opción para descargar los videos sin marca de agua pues ya no están funcionando básicamente. Pero en este video te voy a enseñar justamente una alternativa más. Una alternativa más con la cual vas a poder descargar videos de TikTok sin marca de agua. Así que ponte cómodo porque ya comenzamos. A la gente que no me conoce, mi nombre es Héctor, espero que les guste mucho este video y si te gustó y si te sirvió, te invito a que te suscribas picando el botón rojo que aparece en la parte de abajo de la pantalla, pero ahora sí, vamos a comenzar con esta alternativa para descargar esos videos de TikTok sin marca de agua. Bueno, ahora sí, ya les va. Lo primero que tienes que hacer es entrar a la aplicación de Telegram. Ahí en la barra de búsqueda vamos a buscar tres diferentes tipos de bots. Si no tienes ni la menor idea de qué es un bot, ya hice un video relacionado a eso y por alguna parte de la pantalla también va a estar apareciendo una tarjeta para que vayas y veas ese video y sepas un poquito más de los bots. Te recomiendo que vayas, lo veas antes y luego regreses. O si no, pues ya lo ves al ratito, como quieras, como quieras. Y ahora sí, ya que estás en la aplicación de Telegram, lo siguiente que tienes que hacer es irte a la barra de búsqueda y el concepto es muy similar en las tres opciones de bots que te voy a dar. En la barra de búsqueda vas a escribir lo siguiente: TikTok en bot. Y una vez que ya estés dentro, lo único que vas a tener que hacer es darle a la opción de iniciar bot. Ahora que ya tienes activo el bot, lo siguiente que tienes que hacer es irte a la aplicación de TikTok y ahí vas a seleccionar el video que quieres descargar sin marca de agua. Le vas a dar a la flechita de compartir y de ahí vas a darle a la opción que dice copiar enlace. Una vez que hayas copiado el enlace, lo único que vas a tener que hacer es pegarlo directamente en el chat o en la conversación del bot que ya activaste anteriormente. Vas a enviar esa liga que pegaste y automáticamente el bot te va a regresar el video sin ninguna marca de agua. Y ojo, porque luego estos bots los suelen cerrar, entonces por eso te voy a dar otras dos alternativas y vas a tener que repetir exactamente el mismo proceso. Buscas el bot, lo inicias, copias el link de TikTok, lo pegas en la conversación y ya estás listo. El bot número 2 se llama Made in TT Bot y el tercer bot es Downloader-TikTok-Bot. De todas formas, no te preocupes porque todas las ligas van a estar aquí abajito en la descripción en caso de que las necesites y sea mucho más sencillo para ti. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video. Espero que te haya gustado y que te haya servido para descargar esos videos de TikTok. Y si te gustó, ya sabes que me puedes apoyar dejando un pulgar arriba o, como acordamos al inicio del video, pues suscríbete picando el botón rojo que aparece en la parte debajo de la pantalla y no olvides activar la campana de notificaciones. Si tienes alguna duda, ya sabes que puedes seguirme a través de mis redes sociales que van a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla o me puedes dejar aquí abajo en los comentarios tus dudas. Yo soy Héctor y desde este lado de la cámara te deseo que tengas un excelente y maravilloso día y te digo shut down.